más complicado el que se pudiese ver un juego más vistoso, el que se de los dos equipos. Ya ha comenzado, como han visto ustedes, el segundo tiempo. Estaba cortando Adrián, Emma. No, a ver si sube un poco el ritmo. Estaba comentando, mientras que llegan, puede hacer daño a los dos, ¿eh? Sí, porque el balón ha pasado entre las piernas de los dos sin llegar a driblar y ha dejado. No, se levanta bien. La tarjeta amarilla para Adrián, y ojo porque el sitio es perfecto. Sí, va a hacer Manito, ¿no? Sí, 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 Manito se queda ahí con el balón. A ver la barrera que coloca Miguel. Están ahí tanto Peter como Emma. Barrera de dos. También hay que ir rápido los delanteros, buscar el fallo del portero, porque como hemos dicho, lo del bote, si bote un poco antes y no la puede atrapar bien, esa segunda jugada. A Manito, arriba, se le ha ido arriba el lanzamiento a Manito. Pero... balón por lo... balón arriba, va a saltar Emma ahí con José. Peter, de cabeza, Miguelito, la saca José Albert. Se para Sergio, busca atrás, ahí está Millán de cara. Colgando el balón a la frontal, va a cortar Peter. Balón profundo. Emma, que lo para, lo controla ahí en la frontal. Se quiere ir, ese balón de colombiano. Bien, Zurita, qué rápido. Pues menos mal que Zurita ha estado ahí atento, ¿eh? Emma, se da la vuelta. Táctico de Millán. Millán jugando para José Alberto. Va a recuperar a Antoñito, Peter. Otra vez Antoñito. Ojo, que ellos... eso falta. Falta ahí de Peter, que no ha pitado el árbitro. Va a dejar ahí Diego Mora. Hemos visto que José Alberto tiene un buen saque, ¿no? Sí, señor. Ahí lo vamos a ver ahora mucho mejor, que están justo debajo de nuestra posición. Falta, le van a pitar falta, Manito. Por alto y con un gran saque de banda. Lo pudimos comprobar aquí, ¿eh? Lo pudimos comprobar aquí hace 15 días. Balón de banda para el conjunto del Malaca. Ahí va Peter. Este también tiene un buen lanzamiento de banda, ¿eh? Fíjate. Sí, sí. Peter poniendo el balón ahí en la frontal del área pequeña. Sergio sacando el balón de ahí. Otra vez Manito. El toque de Manito, buscaba ahí a Salva. Y ya va José Alberto para poner en juego el balón. Juanmi, Salva. Muy bien. Otra vez Salva, busca puerta. ¡El rechace! Oh. Y lo envían a córner. Pues disparo, tiene, lo hemos dicho, lo hemos dicho. Bueno, de hecho, contra el Villacarrillo metió un golazo por aquella banda, desde fuera del área, golpeando por toda la escuadra. Pues va Sergio a poner el balón en juego desde el córner. Buena opción ahora para el Atleti. Nosotros desde aquí, vuelvo a repetir, si no hemos podido... lleva toda la pinta de que ha podido ser una mano ahí de Adrián. Sergio. José Alberto, otra vez Sergio. Colombiano intentando sacar el balón de ahí, viene Vera, Sergio con Emma, se va Sergio. Bien, Sergio. Sigue Sergio con el balón, se da la vuelta, tiene a dos compañeros, cortito para Vera, Diego Mora, ya muy sube bien la banda, viene José Alberto, el pase ahí, no hay falta ahí, bien ahora José atento en defensa, y qué buena la apertura para Salva, que la puede controlar, no hay fuera de juego, viene David. Y directamente fuera, balón por lo tanto para el Malaca. Esto es lo que intentamos decir, que intenten enlazar dos o tres jugadas seguidas para subir un poco el ritmo del juego, pero... es muy complicado, se hace difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Se hace difícil ante un equipo que especialmente como es el Malaca... cuidado, Salva, se ha cambio. Ya está allí José Manuel, a ver quién es el hombre que se retira. Bueno, pues ahí va, Zurita, balón arriba, el bote... Emma, bueno, Emma poniendo en aprietos a sus compañeros, Peter. Peter que la envía directamente fuera. Estoy viendo a ver si fue de línea. Peter de cabeza, José también. Colombiano. Y la anticipación de Sergio de Salva. Está Salva nuevamente. Mira, mira. Viene por detrás Emma. No hay nada. Y ojo que ellos van al ataque. Peter. Y estamos enterrando poquito a poco al conjunto del Malaca, ¿eh? Cuidado. Ojo a las pérdidas. Cuidado, ojo a las pérdidas. Va Lucas. Ahí está Lucas. Que bien ahora. Cuidado. Ojo al rechace. Fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego. Sí, es lo que hemos dicho. Un poco lento el número 9, Lucas, ¿no?
Inter, Sergio, ese balón queda para Esma, se da la vuelta a Esma, busca un apoyo, levanta la cabeza, el área corta Limón, José, uy, en el choque ahí con Esma, tremendo, están los dos en el suelo, ¿eh? Se ha escuchado bastante bien el choque, ¿eh? Ha sido un choque tremendo frontal. El choque entre José e Esma. Sí, tienen que entrar, claro. Eso es absurdo muchas veces por parte de los árbitros, sí, si lo hemos visto todos. Sí, hombre, el número 4 reclama que pues debería haber partido, ¿no? Como, bueno, pues ha notado bien que ha sido fortuito. Sí, sí, han ido los dos por el balón. Han ido los dos por el balón. Ha sido un choque tremendo. Son dos hombres, José es un hombre fuerte, sí, y Esma sí. También, ¿eh? Sí, sí, sí. Con lo cual el choque ha sido tremendo ahí, choque de trenes, que se diría, ¿no? Tampoco vemos de qué se quejan cada uno, ¿no? Creo que ha sido... La verdad es que no, ¿eh? Yo creo que ha sido en general, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, 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 creo que sí, un poco... Sí, yo creo que ha sido el choque, el dolor general este. En la cabeza no se ve que se haya andado ninguno de los dos. No, no. Sí, tienes razón, vamos, creo que ha sido el mismo choque con la caída. Sí, exactamente. Los dos jugadores que se han recuperado se van a tener que retirar momentáneamente del campo. A todo esto, hay balón a favor del Atleti. Sí, el saque de banda. El saque de banda y podemos sacar una buena opción de esa jugada a balón parado. Como Esma, el lanzamiento de Lucas muy desviado. Estamos viendo a dos hombres del Atleti, Iván y Alberto, ¿no? Si no me equivoco. Desde aquí no puedo verlo bien. Sí, Iván. Sí, 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 Iván y Alberto. Iván y Alberto calentando. Millán jugando con José. Ese balón para... Y ya está otra vez José. José y Esma. Aunque ahora la ventaja creo que va a ser para Pedro, efectivamente. Pedro jugando cortito para Millán. Se ha podido hacer daño Peter, ¿eh? Sí, se va a parar Esma, efectivamente la va a echar fuera. Bueno, si no se ha hecho tanto, ya sabemos que van a intentar parar el partido. ¿Cómo va a correr el reloj? De una manera espectacular. Manito en la pelea con Esma. Sigue Manito. La tenía que haber pitado hace muchísimo. Sí, además porque se estaba viendo que Manito quería que se la pitara, no quería seguir jugando con el balón. Viene Sergio. Sube todo el Atleti, ¿eh? Se quedan atrás Sergio y Zurita. Está todo el Atleti metido dentro del área, excepción de Diego Mora. Zurita y Sergio dentro del área. Yo creo que buscaba el segundo palo para buscar la segunda jugada. Ahí va Sergio. Y van preparados, efectivamente, junto al banquillo del Atleti. Yo creo que va a cambiar un poco a Diego Mora o a Vera. Por dar más profundidad, sí. ¿No? Buscar la velocidad, el toque de Iván. Sí, jugador el por desborde, jugador. ¿No? O incluso a Juan y meterlo de ahí entre líneas a Iván. Que toda la ventaja ahora es para Pedro. Ahí está el guardameta del Atleti. Ahí está Pedro, balón arriba. Están muy, muy juntos y los cuatro delanteros. Están prácticamente los cuatro arriba. Ese balón de cuidado, Esma. Sigue Esma con el balón. Sigue Esma, se va a poner delante de Pedro. Muy clara, ¿eh? Menos mal que ha golpeado malamente. Sí, menos mal, ¿eh? Menos mal. Yo creo que se ha atragantado de balón y menos mal que Pedro también rápido se echó a los pies. ¡Qué opción! Se confió un poco ahora Millán y le robó la cartera bastante bien. Y saque de esquina, ¿eh? Sigue el peligro. Ya sabemos que nosotros con pocas ocasiones... Es que nos crean un roto rápido, ¿eh? Sí, sí. Colombiano. Ese balón ahí. Los defensas, pero los defensas están bien situados, muy cerca del portero, no hay hueco. Ojo, cuidado, que entra por ahí Peter, ¿eh? Ojo, no. Que entra Peter. Sigue Peter con el balón. ¡Hoy Pedro! ¡Hoy Pedro! ¡Qué mano ha metido Pedro! Y el rechazo. No, y el rechazo. Eva Vera. Vaya jugada la de antes, qué mano ha metido ahí Pedro otra vez. Con qué poquito nos crean ocasiones, ¿eh? Vamos a vernos. Están jugando en paralelo con Salva, hasta ahora un poco un poquito más adelantado. Cuidado, ¿eh? Ojo ahí al robo, va a salir Pedro. Al meter ese tipo de balones es muy complicado, ¿no? David. Balón profundo. No puede controlar Miguelito, será saque de puerta para el Atleti. Yo sé que... Se ve claramente como que Lucas ha subido la línea de Manito, porque se ve en el planteamiento y todo, Alberto un poco más ahora incrustado en el centro, lo vemos ahora claramente. Pero si no se busca, está complicado. Ya el todo por el todo. Exactamente. Ahí lo tenemos.
Zurita de cabeza. El balón queda para Esma. El salto, el balón que llega para Esma. Ha tocado Alberto, manito, la va a pelear. Va David, David largo para Esma. Corre con él Lares. Va seguro, bueno, ¿eh? Se han quedado bastante tiempo sobre los jugadores. Todo, exactamente. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Sobre todo por el tema del tiempo que se ha perdido, que ha sido muchísimo, ¿eh? Sí, esta última intervención del portero, que han tenido que entrar a atenderlo. El balón de Sergio a puerta directamente, Miguel. Cuidado, no nos podemos confiar, ¿eh? Está interrumpiendo la tarjeta Alberto. Sí, claro, sí, sí, la... El Coín, yo creo que hasta el último 10 minutos no se ha podido acoplar bien a ese juego. Finalmente una victoria, que lo que tenemos que contar es, sí, como hemos dicho, de 3 puntos, y no siempre se puede ganar claramente. Exactamente. Y nos toca sufrir muchas veces, y hoy ha sido una de ellas, ¿no? Y 3 puntos más. Pues efectivamente, 3 puntitos más para el casillero de la cuenta del Atleti, que saluda ahora desde el centro a la grada. Nada más, gracias Ale como siempre, y gracias a todos ustedes por estar ahí. Victoria 2-1 del Atleti. Hasta la próxima. Get a good feeling.